Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bajo la guía del mandato del presidente Nayib Bukele, que nos ha encomendado conectar al 100% el país, y esta iniciativa es una de ellas. Conectando El Salvador trae internet gratuito para las comunidades y para la población en plazas y parques municipales. Hoy, en este parque municipal, vamos a dejar conectado un equipo de Starlink con alta capacidad, con repetidores que nos van a permitir tener conectados hasta más de 500 dispositivos en simultáneo y quitar las barreras por completo de que la conectividad o el acceso a la tecnología sea algo restrictivo, sino que el internet debe ser algo a disposición de toda la población y de todos los salvadoreños. Agradezco nuevamente al alcalde por la visión de poder poner en este parque un internet de alta tecnología y de primer mundo como es Starlink, que nos permite conectividad satelital. Sin importar la lluvia, las nubes, sin importar la condición climática, siempre vamos a tener conectividad en este parque. Así esperamos conectar el 100% de los parques y plazas municipales del Salvador. Sabemos que la conectividad no solamente es tecnología y no solamente es transformación digital, que de por sí es un avance, pero también es desarrollo económico, desarrollo digital para las comunidades y para la sociedad. Confiamos que tanto los estudiantes que ahora nos acompañan van a poder ocupar sus dispositivos en este ambiente de seguridad que ahora tenemos gracias al gobierno del presidente Nayib Bukele, van a poder venir con sus dispositivos, sus tablets, sus computadoras y poder disfrutar y hacer sus tareas, inclusive en cualquier tiempo libre, las clases inclusive podrían venirse y poder hacer actividades extracurriculares en estas instalaciones del parque. Creemos que podemos aprovechar enormemente con aeromercados, con diferentes iniciativas que puedan aprovechar la conectividad para traer desarrollo a Sonsonate. Les agradecemos nuevamente y agradecemos a todos los estudiantes que hoy se han dado cita aquí para poder compartir con nosotros el encender el internet de Starlink. Muchísimas gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.